EWTN's Cathedrals Across America presents from the Cathedral of St. Mary of the Assumption in San Francisco, California, Mass of the Americas, with the Most Reverend Salvatore J. Cordiglione as celebrant and homilist. Por favor, pónganse de pie para cantar el canto de entrada. Buenos días, Paloma Blanca. Thank you.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, es mi gran placer dar la bienvenida a todos ustedes en esta celebración del 25ª Cruzada Guadalupana de nuestra Arquidiócesis, en esta misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Nos alegramos reunirnos todos en veneración de nuestra Santísima Madre. Una bienvenida muy cordial a nuestros obispos, a nuestro obispo auxiliar Robert Christian, el obispo auxiliar emérito William Justice y los sacerdotes que se juntan con ustedes para con nosotros para celebrar esta misa. It is my great pleasure to welcome you all. Es un gran gusto darles la bienvenida a todos a esta catedral para esta 25ª celebración de la Cruzada Guadalupana en nombre de la Virgen de Guadalupe en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Es un regocijo estar juntos para expresar nuestro amor y devoción a la Santísima Virgen. En especial bienvenido al obispo auxiliar Robert Christian, el obispo emérito William Justice y nuestros sacerdotes que celebran con nosotros esta misa de hoy. Siempre una alegría honrar a nuestra Madre, la Madre de nuestro Señor. Con un corazón lleno de gratitud, reconozcamos también nuestra necesidad de la misericordia del Señor. Por eso, hermanos, reconozcamos nuestros pecados para que seamos dignos de celebrar estos sagrados misterios. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz. Vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, eleison, Cristo. Vienes a crear un mundo nuevo, Kyrie eleison, Kyrie eleison. In excelsis Deo. Thank you.
oremos. Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo, y en previsión de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado, concédenos que por su intercesión, nosotros también, purificados de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti, por nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Después que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este respondió: oí tus pasos en el jardín, tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de comer, de morder su talón. El hombre le puso a la mujer por nombre Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria.
revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Griten, vitoreen, toquen. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y así nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Hallelujah.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios». Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios no hay nada imposible. María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. The Gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Non fecit taliter omni nationi. Non fecit taliter omni nationi. Esta frase latina. En esta frase la iglesia ha visto a Dios obrando las maravillas de su plan de salvación a lo largo de la historia de su pueblo. La oración viene del Salmo 147. No ha hecho nada igual con ningún pueblo. Originalmente, por supuesto, esto fue escrito teniendo en cuenta al antiguo pueblo de Israel. Este es el versículo bíblico completo. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. El Salmo habla de las maravillas que el Señor ha trabajado para guiar, proteger y cuidar a su pueblo, sobre todo dándoles la ley por medio de Moisés. Esta ley, la revelación de su amor y verdad y su mismo nombre, lo reveló a Moisés en la zarza ardiente en el monte Sinaí. Esta era una ley superior, a diferencia de la de cualquier otra nación en el mundo de ese momento de la historia. Fue la señal de la alianza que el Señor hizo con ellos. La adición de la gente a esta ley mostraría al resto del mundo cuán sabios e inteligentes eran, y así lo señalarían a Él que dio la ley, el Señor, el único Dios verdadero, a quien pertenecían. La ley, y de hecho todas las aspiraciones de Israel, se cumplen en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Santísima Virgen María. Y es así que la iglesia ve en este Salmo una aplicación especial a la Madre del Hijo de Dios, de una manera muy personal. María llevó en su vientre todas las aspiraciones de Israel, y así, para ser un recipiente digno a través del cual su Hijo tomaría carne humana y nacería en este mundo, Dios, por un privilegio especial, la mantuvo libre de pecado desde el primer momento de su existencia. Ella fue honrada de antemano con los frutos del sacrificio que su Hijo divino iba a hacer de sí mismo en la cruz para ganar nuestra salvación. Es lo que el prefacio de esta misa de la Inmaculada Concepción nos enseña cuando, orando a Dios, el sacerdote proclama: preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo y significar el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Esta oración señala una verdad de gran importancia. No fue solo un privilegio personal que Dios le concedió a la madre de su Hijo, sino también la señal de una gracia que concediera al mundo a través del nuevo pueblo que su Hijo adquiriría para él, la Iglesia. María es la imagen y el modelo de la Iglesia. Como enseña el Concilio Vaticano II, la Iglesia, contemplando la profunda santidad de la Santísima Virgen María e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad, pues por la predicación y el bautismo engendra una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de Dios. Y es igualmente virgen
que guarda pura e íntegramente la fe prometida al esposo, y a imitación de la madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserve virginalmente una fe íntegra, una esperanza sólida y una caridad sincera. La Iglesia, como madre, es nuestra madre, y al igual que María, busca abrazar a todos los hijos de Dios y llevarlos a la unidad de la única familia de fe que es la Iglesia. Ahora, por favor, un momento para dar un breve resumen en inglés. The verse from Psalm 147, el versículo del Salmo 147, no ha hecho esto por ninguna otra nación, es uno que el pueblo antiguo de Israel entendió, tal y como se aplica de forma única. La Iglesia también ve en esta singular frase indicación de las maravillas que Dios ha obrado en su plan de salvación a través de la historia entera de su pueblo. Esto significa la ley que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí, revelando su amor y verdad en su nombre. Este es un hombre más alto. A diferencia de cualquiera de otra nación en esta época del mundo, y el señal de la alianza que el Señor hizo con ellos. Pero la ley, efectivamente, todas las aspiraciones de Israel se cumplen en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nacido de la Santísima Virgen María. Y así la Iglesia ve en este Salmo una aplicación especial a la madre de este Hijo de forma muy personal. María llevó en su vientre todas las aspiraciones de Israel, y así para ser un vehículo digno mediante el cual su Hijo tomaría carne humana y nacería en este mundo, Dios, mediante un privilegio especial, la mantuvo libre de pecado desde el primer momento de su existencia. Así que es un privilegio personal, pero también más que ello, es señal de una gracia que Dios concedería al mundo a través del pueblo nuevo que su Hijo adquiriría para él, la Iglesia. La Iglesia, al igual que María, nuestra madre, y es nuestra madre igual que María. Y al igual que María, busca acoger a todos los hijos de Dios y llevarlos a la unidad de la única familia de fe que es la Iglesia. Y así es que esta declaración distintiva de las maravillas de la salvación de Dios, non fecit taliter omni nationi, llegó a tener una aplicación muy particular para Nuestra Señora en su aparición en Tepeyac. De hecho, nunca antes o desde entonces Dios ha obrado semejante maravilla con ninguna otra nación. Se cuenta que en 1754, un sacerdote jesuita de México trajo una reproducción pintada de la imagen de la Morenita a Roma y le contó al Papa, de ese entonces Benedicto XIV, la historia de la aparición y las grandes maravillas que siguieron después, lo que llevó al Papa a caer de rodillas y exclamar esta frase en latín. La historia de esta maravilla nos es conocida. Durante los primeros 15 años aproximadamente de la conquista española de México, los misioneros tuvieron muy poco éxito en convertir a los nativos mexicanos a la fe católica. Pero una vez que apareció Nuestra Señora en Tepeyac, México se convirtió a la fe católica, al punto que entre 10 años se bautizaron 9 millones de personas. Sin embargo, ¿por qué esta imagen en un pedazo de tela simple y pobre tuvo un efecto tan notable? Es por lo que los nativos entendieron cuando vieron esta imagen. Los aztecas vieron una mujer que era una de ellos. Llevaba un manto de turquesa, un honor reservado a los dioses aztecas y a la familia real azteca. Y se la están llevando alzada, otra señal de honor concedida a la familia gobernante del imperio azteca. Pero ella es más que una princesa.
Las estrellas decoran su manto. Ella es más prominente que el sol. Y ella se para en la luna creciente. Su cabeza está inclinada y sus manos están dobladas en humilde súplica. Exaltada, y aunque está más allá de todas las demás, adora a uno más poderoso que ella. La Virgen lleva una banda oscura de maternidad, lo que indica que está embarazada. Su broche es una cruz. Esta mujer ilustre pero humilde es la madre del Hijo de Dios, la esclava del Señor, cuyo ser glorifica la grandeza del Señor, el único Dios vivo y verdadero. Pero los españoles también aceptaron la apariencia de esta mujer como la madre del Hijo de Dios que adoraban, porque veían en ella una imagen de la Inmaculada Concepción. Fue en 1854 que el Papa Pío IX declaró que la doctrina de la exención del pecado original de María era parte de la fe dogmática de la Iglesia Católica. Pero esta era una enseñanza que los teólogos españoles habían defendido durante siglos antes. Las imágenes bíblicas que los teólogos vieron en apoyo de este dogma fue lo que acabamos de escuchar en nuestra primera lectura de la misa de hoy. La historia en el libro del Génesis de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Es decir, después de la caída de nuestros primeros padres, Dios prometió que la descendencia de Eva aplastara el maligno para que no retuviera al pueblo de Dios. Pero también vieron su imagen en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. En el pasaje que es la lectura utilizada para la misa de Nuestra Señora de Guadalupe. Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza, encinta y a punto de dar a luz. Así es que los españoles vieron en esta imagen a la Señora que veneraban como la Inmaculada Concepción. De hecho, el primer relato en español de los eventos en Tepeyac, escrito en 1648, asocia explícitamente a Nuestra Señora de Guadalupe con las imágenes bíblicas que inspiraron la iconografía de María como la Inmaculada Concepción. Podemos entonces ver cómo Nuestra Señora de Guadalupe une el viejo y el nuevo mundo. Ella, que aparece ante los aztecas como una de su propia raza, la morenita, también es venerada por los españoles como la Inmaculada, cuyo honor España había defendido en el debate teológico y cuya belleza habían celebrado sus más grandes artistas. Ella apareció ahí, en Tepeyac, con la misión de proteger a la gente del Nuevo Mundo, tanto de los sangrientos sacrificios de los sacerdotes aztecas como de la sangrienta masacre de los conquistadores. Se puso fin a este derramamiento voraz de sangre humana por la sangre derramada de su Hijo Divino, nuestro sumo sacerdote. Por su único sacrificio perfecto en la cruz, el Hijo de la Señora que los indígenas vieron como propia, trajo esa verdadera armonía a la creación que habían buscado en vano en sus sacrificios humanos. Con su pie apoyado en la luna creciente, aplasta la cabeza de la serpiente, venciendo así claramente la deidad principal de los aztecas, la serpiente emplumada Quetzalcóatl, y reemplazando así su religión anterior con la del Hijo único del Dios verdadero.
Y para los españoles, esta madre sirvió como un constante recordatorio de la dignidad inherente de las personas que tanto maltrataron, dadas las palabras incómodas de su hijo. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Un otro breve resumen en inglés. This distinctive statement of God's one... Esta afirmación distintiva de las maravillas de Dios de la salvación no la ha hecho por ninguna otra nación. Esa frase en latín, non fecit aliter omni nationi, llegó a tener una aplicación muy particular a la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Lo del pueblo nativo vio en ella, en su imagen, una señora que era uno de ellos, y con más que dignidad, lealtad, pero que adora a alguien más poderoso, el Dios único y verdadero cuyo hijo ella lleva en su vientre. Así ocurrió que al cabo de 10 años, 9 millones de personas aproximadamente fueron bautizadas, pero los españoles también vieron en la imagen una representación de la Virgen como la Inmaculada Concepción. Una doctrina que durante siglos sus teólogos habían defendido y sus artistas habían representado. Vieron en esta imagen los elementos bíblicos sustentando la doctrina representada en su arte. La mujer aplastando la cabeza de la serpiente, de la que escuchamos en nuestra primera lectura del libro del Génesis, y del libro del Apocalipsis, la mujer vestida con el sol, con la luna a sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y a punto de dar a luz un niño. Ese pasaje bíblico es una de las lecturas para el día de fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Verdaderamente Dios no ha hecho esto mismo por ninguna otra nación, ni antes ni después. La madre de su hija y su hijo une a aquellos que la veneran como una propia, la morenita, y a aquellos que la veneran como la Inmaculada. Ella vino con la misión de proteger al pueblo del Nuevo Mundo, de tanto los sacrificios sangrientos de los sacerdotes aztecas y la violencia sangrienta de los conquistadores. Este derramamiento de sangre voraz llegó a su fin a través del derramamiento de su Hijo, el Sumo Eterno, el Sumo Sacerdote Eterno, y su sacrificio único y perfecto en la cruz. Hoy celebramos a los dos juntos. Celebramos la solemnidad de la Virgen bajo su título de la Inmaculada Concepción, mediante el cual es la Santa Patrona de Estados Unidos, al rendirle honor a través del título de Nuestra Señora de Guadalupe, mediante la cual es la Santa Patrona de México y más importante de todas las Américas. Es nuestra madre que nos une a todos como hijos de Dios en una sola familia de fe, que es la Iglesia. Es su pureza. Ella está limpia de toda mancha de pecado. Es completamente hermosa, lo cual logra esta unidad de estos pueblos diversos. En esta familia de la fe, lo que cuenta no es el idioma, la raza, ni la nacionalidad, ni el estatus legal de uno. Todos estos son bienvenidos a aquellos que pidan a su hijo aquella misma pureza de corazón. Todos nosotros en esta familia de la fe la llamamos nuestra madre, nuestra Santísima Madre. ¡Qué alegría llamarle nuestra Santísima Madre! E incluso mayor alegría es la realidad. Ella es nuestra Santísima Madre, quien nos acompaña siempre para protegernos, mantenernos compañía y mantenernos cerca de su hijo. Ella aplasta la cabeza del maligno para aquellos que permanecen cerca de ella con corazón puro, así que ningún mal los puede tocar. Un nuevo pueblo cristiano se forma a partir de los dos, un pueblo mestizo. Una nueva civilización cristiana nace de la unión creada por ella, que es venerada como la Morenita y la Inmaculada. ¡Qué bendito es México! Porque verdaderamente Dios no ha hecho nada igual con ningún otro pueblo. Fue el Papa Benedicto XIV el primero de proclamar non fecit aliter omni nationem. Y fue un Papa Benedicto posterior, Benedicto XVI, quien señaló antes de su elección al trono de Pedro. En México al principio no se podía hacer absolutamente nada con respecto al trabajo misionero, hasta que ocurrió ese fenómeno en Guadalupe. Y luego el hijo estuvo
repentinamente cerca a través de su madre. Y de repente la religión cristiana ya no tiene el rostro terrible del conquistador, sino el rostro amable de la madre. Hoy celebramos ambos juntos. 8 años antes de la proclamación dogmática del Papa Pío IX, los obispos de los Estados Unidos declararon a la Inmaculada Concepción como patrona de nuestra nación. Y en la Nochebuena de 1854, el primer arzobispo de San Francisco, el español Joseph Sarac Alemany, dedicó nuestra primera iglesia catedral para gloria de Dios en honor a Santa María de la Inmaculada Concepción. Ahora estamos aquí, en esta magnífica catedral, celebrando esta solemnidad de Nuestra Señora bajo su título Inmaculada Concepción, por la cual ella es la patrona de los Estados Unidos, mientras la honramos bajo el título Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de México, y algo aún más significativo, la patrona de todas las Américas. Ella es nuestra madre, que nos une a todos como hijos de Dios en una familia de fe que es la Iglesia. Es su pureza, está sin ninguna mancha de pecado, es absolutamente hermosa lo que logra esta unidad de diversos pueblos. En esta familia de fe, lo que cuenta no es el idioma, la raza, la nacionalidad o el estatus legal de una persona. Todos estos son bienvenidos para aquellos que le piden a su Hijo esa misma pureza de corazón. Todos nosotros en esta familia de fe la reclamamos como nuestra Madre Santísima. Qué alegría llamarla Nuestra Santísima Madre. El puro gusto de decirlo. Tanto en decirlo, nos desbordamos de alegría. Una alegría aún mayor es la realidad. Ella es nuestra Santísima Madre, que está siempre con nosotros para acompañarnos, protegernos y mantenernos cerca de su Hijo. Ella aplasta la cabeza del maligno. Para aquellos que permanecen cerca de ella con un corazón puro, ningún mal puede dañarlos. Ella está cerca de nosotros y viene en nuestra ayuda, como lo hizo con su prima Isabel, cuando estaba a punto de dar a luz a Juan el Bautista, destinado a ser el precursor de su Hijo. Y así, después del final de la misa, cantaremos el himno tan querido por todos, Santa María del Camino. Así es ella, siempre está con nosotros en el camino. Camina con nosotros en nuestro viaje hacia el encuentro con su Hijo. Por eso, quedémonos cerca de ella. Unámonos con sus hijos con pureza de corazón, deleitándonos en aclamarla a nuestra Santísima Madre. Ella nos dio a nuestro Salvador. En verdad, Dios no ha hecho nada igual con ningún otro pueblo. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Y viva su Hijo Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva la Arquidiócesis de San Francisco! ¡Viva! ¡Viva la Cruzada Guadalupana!
De por favor para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. En el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Como María, somos elegidos y destinados a existir para alabanza de Dios. Teniendo esta vocación santa, elevemos nuestras peticiones ahora a aquel cuyo amor y misericordia son sin fin. Oremos por las necesidades de la Iglesia. Que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, continuamos creciendo en la compensación de la voluntad de Dios en nuestros tiempos, mirando la palabra y la vida de Jesús. Oremos. Oremos por las autoridades públicas y por la salvación de todo el mundo. Que en toda buena palabra y acción, las maravillas de Dios continúen siendo cumplidas, moviéndonos hacia la salvación que Dios nos ofrece. Oremos. Oremos por los que buscan las oraciones de María sin pecado. That the people of the United States, que el pueblo de los Estados Unidos, Latinoamérica, las Filipinas y todos los pueblos encomendados al patronazgo de María conozcan las maravillas de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por oprimidos y por todas sus dificultades. That all who are sick, que todos los que están enfermos o sufren de mente, cuerpo o espíritu conozcan las maravillas de Dios y la abundancia de su gracia en toda dificultad. Roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Oremos por los jóvenes en riesgo y por nuestros ancianos. Na ang mga bata at ang mga matatanda ay makaalam ng mga kamanghamang ng gawa ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan at kabutihan. Manalangin tayo. Por todos los fieles difuntos, especialmente por Emiliano Alicia Salcido, Padre José Guadalupe Moreno y Esther García,
para que vean a Dios cara a cara y sus almas descansan en paz. Na ang mga yumao ay makaalam ng mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria at ang lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Dios amoroso, creador de todo lo que hay, nos has bendecido más allá de lo imaginable, compartiendo tu vida con nosotros. Escucha las oraciones que te ofrecemos con confianza en tu misericordia y por la intercesión de nuestra Madre Santísima María de Guadalupe. Concédenos lo que necesitamos para conseguir la vida de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe favorablemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y concédenos que, así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa, la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga. Pues purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo, y hacia ella misma, para bien de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo y de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando con alegría.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedes la paz, la protejas, la congregues en unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo omnipotente, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again.
Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansen en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo y con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no pasa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, prepare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la cual preservaste singularmente a la Virgen María en su inmaculada concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos un momentito, por favor. Muchas gracias. Así descansamos unos segundos, aunque sea de la caminata, ¿no creen? 12 millas no son muchas, pero tampoco son tan poquitas. Bueno, muchas gracias por su presencia esta tarde en esta solemne misa y sobre todo también en la caminata. Gracias. Solamente quiero compartir con ustedes de que caminamos en las calles de San Francisco, según los reportes, cerca de 40 mil guadalupanos. Un aplauso para ellos. Así es como deberíamos de ser siempre unidos, unidos por una misma fe. Entonces, pues, se los dejo de tarea para el 2019 y ya anótenlo en su calendario. El año que entra va a ser, si no me equivoco, va a ser el 7 de diciembre. Bueno, confirmaremos más tarde. Por lo pronto, y muy importante también, no quisiera pasar a desapercibido, dar las gracias porque de veras que no podemos comparar esta tarde esa solemnidad de esta misa. Entonces, yo quisiera agradecer, y yo creo que ustedes conmigo, al señor arzobispo, a nuestra excelencia, señor Salvatore Cordiglione, que fue el de la idea de esta misa. Muchas gracias. Gracias. Y gracias porque esta misa quedará para la eternidad. Así que hay que llevárnoslas en nuestros corazones. Gracias también a nuestros obispos que nos han honrado con su presencia aquí, el señor obispo Justicia y nuestro visitante que no tengo su nombre. Gracias. A nuestros concelebrantes, todos los sacerdotes que ven aquí son de nuestras parroquias. También vamos a darles un fuerte aplauso. Gracias. Sin olvidar a nuestro párroco, a nuestro rector, el padre Arturo, que también es guadalupano. Muchas gracias. Puedo estar aquí toda la tarde mencionando, dando las gracias, pero yo sé que tenemos que descansar, tenemos la familia. Solamente quisiera decirles que aquellas personas que no, o aquellos guadalupanos que no tengan prisa en irse, tenemos para ustedes preparada una pequeña recepción en la parte de abajo, en el salón que le llamamos el Patrons Hall. Ahí vamos a tener mariachi. Vamos a tener unos tamalitos para ustedes y de esa manera
podemos descansar en lo que llegan los autobuses para que nos lleven a nuestro destino. Y hablando de autobuses, las personas que tienen sus automóviles en Sur San Francisco y necesitan transporte, los autobuses ya están allá afuera esperándolos. Y después de la recepción también van a estar los autobuses ahí, así es de que no hay problema. De que por favor tengan eso en mente. Pues eso es todo. Hay un día que es el 12 de diciembre. Ese es el día solemne de nuestra Morenita. Ese es el día en que se apareció en la tilma de San Juan Diego en el Tepeyac. Y como en todo el mundo se celebra, pues aquí en esta hermosa Catedral de Santa María no podía pasar a desapercibido celebrarlo. Así es de que en la parte de atrás, cuando salgan, hay un volante o flyer o aviche, como ustedes gusten llamarle, con la información, porque va a ser el miércoles 12 de diciembre y los esperamos aquí y en todas las parroquias donde se celebra, no solamente en Catedral, en todas. Allí los esperamos. Aquí en particular va a ser mañanitas a las 4 de la mañana, luego una misa en español a las 6, una pequeña recepción a las 7 de la mañana y en la tarde la misa solemne bilingüe. Así como también vamos a tener la recepción con mariachi y comidita. Así es de que los esperamos y pues no me queda más que decirles otra vez que muchas gracias. Y ahora sí, pero así con todas las ganas, para todos ustedes aquí presentes, un aplauso que se oiga hasta el cielo. Gracias. Quiero repetir las gracias a todos los líderes y voluntarios de la Cruzada Guadalupana de la Arquidiócesis y todos aquellos que han colaborado, los organizadores, los músicos, los que han colaborado con la liturgia muchas maneras para ayudar en darnos esta importante celebración de fe y devoción a la Virgen de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Inclina la cabeza para recibir la bendición. Que Dios Todopoderoso y Misericordioso les santifique en esta celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Que el Señor siempre los llene de sus bendiciones, para que permanezcan firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Que el Señor, por medio de la intercesión de la bienaventurada Virgen María, los haga experimentar siempre su protección en esta vida y lograr en la próxima el gozo de los premios del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Thank you.
mientras recorres la vida.